¿Doctor Alejo Aguirre? Sí. Adelante. Pase. Inés Maroni, ¿se acuerda? Sí. Cuidado el escalón. Sí. Qué difícil que está afuera. ¿Y el doctor Alegre? Estamos tratando de comunicarnos con usted hace semanas. ¿Qué pasó? Nada. ¿Pasó algo con el doctor Alegre? Hace meses que no viene nadie. No, no hay ningún problema. No, no, deje, es liviano. Gracias. Se puede acomodar por acá. ¿Están todas vivas? Sí, les acabo de dar de comer. Venga. ¿Se acuerda lo inquieta que eran? Es la fotosensibilidad. Descubrí que son troglobios. Nacen y mueren en las cavernas. Saqué el entramado de cables y el teléfono, eso también sirvió. Los sonidos que ondulan en frecuencias bajas las alteran. Mire esto. Descubrir esto es producto de meses de trabajo, de conocerlas. ¿Usted tiene todo esto por escrito? Algunas cosas. Doctor, la empresa me envió para comunicarle que este lugar va a ser desmantelado. Bueno, seguramente estemos mejor en otro lugar. ¿Dónde nos van a mandar? Perdón, me expresé mal. Holdron se va a hacer cargo de este lugar. Y usted ya no trabaja más para nosotros. ¿Cómo? Usted sabía que esto iba a pasar eventualmente. A ver, hace meses que estoy escribiendo sobre las gigantidades. Estoy en medio de algo importante. Doctor, usted y yo sabíamos que su estadía acá era temporaria. Nadie le pidió nada. Perdón. Un momento. Por favor, no la complique más. Es una decisión que ya está tomada. Lo vienen a buscar hoy a la noche. Vaya guardando sus cosas. Sí, yo creo que 150 obreros entran sin inconveniente. En cuchetas, claro. Bueno, perfecto. Entonces hablamos mañana. Hasta luego. Ah, está ahí. Me asustó. ¿Ya guardó sus cosas? Sí. ¿Qué tiene ahí? Estos son mis apuntes sobre las Lilántidas. ¿Los quiere ver? ¿Y quién es Paco? Es el macho.
Le puse el nombre. El doctor Alegre había mencionado algo sobre un celo. ¿Tiene algo escrito sobre la hembra? Sí, algo hay. ¿Las lidantias están en condiciones de reproducirse? Necesito tiempo para saberlo, para contestarme. Por favor, necesito que me firme esto. Es una formalidad. ¿Qué es? Un contrato de confidencialidad. ¿Quién se va a hacer cargo de todo esto? ¿El doctor Alegre? Al doctor Alegre lo trasladaron. Va a venir un doctor de la capital. Si se va a quedar, tiene que saber cómo alimentarlas. Yo ya estoy. ¿Vamos yendo? No, pero todavía no es la hora. Igual quiero ir saliendo. Son una especie única, se volvieron locos. Yo sé que las Lilantias es un descubrimiento asombroso, pero estamos frente a algo más grande. Es un túnel que une dos países y le da trabajo a 2.000 personas. Hay que seguir con la excavación, Coldrón ya perdió mucha plata. Además tengo una pregunta, ¿qué es más importante, las Lilantias o el trabajo de 2.000 personas? ¿Qué haces?